Hola, hola muchachos, bienvenidos a los tutoriales de Fabián, el publicista. El tema de hoy es... Efecto cabeza cortada. Vamos a dividir una imagen en secciones de manera creativa. Y como pueden ver, se ve que es un fotomontaje súper profesional, súper difícil, pero ¿adivina qué? Es muy fácil. Y yo te lo voy a enseñar ahora. Listo muchachos, comencemos. Primero, lo primero, la fotografía. Esta fotografía fue tomada con mi celular. Y obviamente la tomé muy cerca de mi ventana para que entrara una muy buena luz y asegurándome de que el fondo esté lo más claro posible. Mira, no es un fondo sin fin profesional, es la pared de mi sala, que es completamente gris. Entonces con esto puedo lograr alto contraste y se me va a facilitar hacer el fotomontaje. Pues bien, ya tengo la imagen, ahora vámonos al programa. Estando en Photoshop, voy a dar clic en el menú archivo y voy a abrir un nuevo documento. Vamos a seleccionar la opción de crear anchura de 1280 por una altura de 800 y vamos a darle una resolución de 150. Esta resolución es genial si quieres manejar una muy buena calidad para digital, pero si quieres imprimirlo te recomiendo que pongas 300. En este caso lo voy a dejar en 150 de resolución. Vamos a colocarle el nombre, cabeza cortada, y simplemente doy clic en crear. Listo muchachos, teniendo nuestra área de trabajo nueva creada, vamos por la imagen. Simplemente la voy a arrastrar hacia este área de trabajo, muy bien, y la vamos a hacer grandecita para poder trabajar con buena calidad. Y listo, ahí queda la imagen. Como se pueden dar cuenta, es un objeto inteligente. Fíjense el proceso como vamos a retirarlo del fondo. Vamos a dar clic en el menú selección y voy a buscar la opción que se llama gama de colores. Sucede que esta opción de gama de colores lo que te ayuda es a poder seleccionar parte de la imagen según cierta información que tengan los píxeles. Es decir, que como pueden ver, aparece aquí un cuentagotas. Si yo doy un clic acá, fíjense que aquí aparece una cierta parte de la imagen en blanco. Recuerden una cosa, lo que está en blanco es lo que está seleccionado. Pero lo que yo necesito seleccionar es el fondo. Así pues, voy a dar un clic acá. Y fíjate que a pesar de todo me aparecen unas manchitas negras. Por lo tanto, utilizo la opción de añadir, que es el cuentagotas que tienen más, y fíjate que empiezo a dar clics por otras partes de la fotografía y ahí me va ayudando a seleccionar aún mejor todas esas partecitas que están quedando por fuera de la selección. Recuerda, lo que está en blanco es lo que está seleccionado. Muy bien, hago otros clics por acá para ayudar a la gama de colores a seleccionar. Muy bien, doy clic en OK. Vamos a fijarnos en lo siguiente, muchachos. En este momento tenemos una máscara de selección creada basada en el fondo, pero fíjate que quedaron partes dentro del rostro y dentro de los ojos, así como lo estamos viendo acá. No se preocupen, miren cómo va a ser el proceso. Voy a crear una máscara de capa y esta máscara pues obviamente se crea bajo lo que tenía seleccionado, que era el fondo. Pero no se preocupen, voy a seleccionar aquí la máscara de capa y con la tecla Control I, que es invertir, invierto la selección y ahora es el personaje el que queda seleccionado y obviamente el fondo es el que se ha retirado. Fíjate cómo ha quedado desileteado ya la cabeza. Y en el caso del cabello, me mantiene la vibración. Fíjate lo que pasa en la barba. ¡Ups! Mira lo que sucedió. Se mascó una parte interna de la cara y mira lo que sucedió en los ojos. Tranquilos muchachos, eso tiene arreglo. Voy a poner el cursor encima de la máscara de capa y manteniendo pulsada la tecla Alt, voy a dar un clic. Y fíjate que en este momento entramos a la zona de edición de la máscara de capa. Es decir, estoy no viendo la fotografía, sino lo que se ha creado y lo que está seleccionado. Recuerden que lo blanco es lo que está seleccionado. Por lo tanto, aquí ya puedo agarrar la herramienta pincel y simplemente puedo empezar a pasarlo por aquí, pintarlo, asegurándome de que el color frontal esté en blanco, que es el que me permite borrar. Y fíjate que empiezo a corregir todas esas cosas que fallaron en la selección de la gama de colores, pero que son mínimas y que las podemos arreglar rápidamente y manualmente. ¡Genial! Habiendo corregido ya esto de adentro del personaje que no debería tener selección, simplemente voy a dar un clic en la imagen principal y fíjate, aquí ya ha quedado arreglado el problema de la selección dentro de los ojos y dentro de la barba. Muy bien. Ahora vamos a retirar la parte inferior del rostro y para ello voy a utilizar la herramienta pluma. Lo que vamos a hacer es que en este momento vamos a crear un trazado, lo voy a comenzar desde acá. Fíjate lo que voy a hacer y con clic sostenido empiezo a hacer el trazado rápidamente, clic sostenido por este sector también y voy a llegar hasta este punto de acá, vamos a dar clic, otro clic sostenido y voy a llegar hasta esta parte inferior de la oreja, muy bien, y ahora sí voy a seleccionar fuertemente el resto de espacio que deseo quitar. Bien, queda seleccionado, clic derecho, hacer selección, clic en OK. Tengo mi máscara de selección creada y simplemente pulso suprimir. Y listo, se fue. Clic en el menú selección, deseleccionar.
fíjate que aquí hay partecitas que hay que arreglar. No hay problema, simplemente selecciono la herramienta borrador, hago bien pequeñito el borrador y voy a arreglar esta partecita manualmente. Y ahora, quiero que te fijes en esto, el corte ha quedado muy marcado. Existe una manera rápida de suavizar los bordes gracias a la máscara que ya he creado previamente, la máscara de capa. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a buscar el panel propiedades y aquí aparece una opción que se llama desvanecer. Voy a hacerlo agresivamente para que se den cuenta lo que va a suceder. Fíjate, me ayuda a desvanecer los bordes, pero no lo voy a hacer tan fuerte. Al contrario, voy a hacer algo pequeñito, marcadito, suavecito. Muy bien, perfecto, ahí ya queda mucho más suavizado y se ve mucho mejor la cabeza. Perfecto, ya tenemos la cabeza separada. Ahora sí, comencemos con el montaje. Ahora lo que vamos a hacer es que necesito sacar una copia de esta imagen. Por lo tanto, selecciono la capa y con Control J saco una nueva copia. Muy bien, voy a esconder momentáneamente la de abajo y voy a crear una capa nueva para poder fusionar estas dos. Las voy a seleccionar y con Control E fusiono las dos en una sola capa. Con esto le quito el valor de objeto inteligente y le quito la máscara que previamente había creado para poder extraerlo del fondo. Ahora selecciono capa 1 y con Control J saco una copia. Recuerda, nunca trabajar con la original, de pronto la necesitas nuevamente. Y voy a dar clic en el menú Imagen, Ajustes y doy clic en la opción de blanco y negro. Voy a descolorizar la imagen. Todos estos valores los voy a dejar intactos, que eso por defecto él los configura. Simplemente doy clic en OK. Genial. Y adicional a esto voy a crear una capa de ajuste que se llame brillo y contraste, en la cual le voy a subirle un poquito el brillo y también aquí darle un poco de contraste que me ayude a ver mejor las partes iluminadas y las partes oscuras. Fíjate cómo estaba ahí y fíjate acá. Es un leve cambio, pero que nos va a mejorar demasiado el trabajo. Ahora me voy a poner debajo de capa 1 copia donde está la foto en blanco y negro. Voy a crear una capa nueva y con la herramienta de bote de pintura, asegurándome que el color frontal esté blanco, simplemente voy a colocar el fondo en blanco. Ahora me voy a posicionar en la parte superior, aquí donde dice brillo y contraste, y voy a seleccionar la herramienta pluma y vamos a comenzar a crear las secciones y divisiones en la cabeza. Quiero que te fijes en algo, generalmente siempre hacemos un trazado y este trazado sirve para crear una máscara de selección. Lo que sucede es que vamos a ir a la parte superior y donde dice trazado vamos a cambiarlo por la opción de forma. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque lo que vamos a crear realmente son objetos de selección que nos permita manipularlos para poder hacer bien los cortes en la cara. Pues bien, mira lo que va a suceder. Fíjate que estoy en la parte superior y aquí simplemente voy a empezar a cortar las secciones de la cara. Fíjate cómo lo voy a hacer. Voy a dar un solo clic. Quiero que también te fijes lo que va a suceder en el panel capas. Voy a dar un solo clic y fíjate que de una vez aparece una capa que se llama forma 1. Es decir, ya no estoy haciendo trazados, ya estoy haciendo forma. Muy bien, entonces vamos a empezar a marcar la zona por donde voy a empezar a cortar, que va a ser esta parte de aquí. Vamos a llevarla hasta acá, muy bien. Y llevo también esta partecita hasta este punto. Genial, y de aquí, listo, ya no necesito más. Empiezo a hacerlo por acá. Tan, 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 esta parte sí la puedo hacer completamente irregular. Y listo, ahí está, trazado 1. Muy bien, voy a soltarlo. Y ahora voy a posicionarme otra vez arriba y vamos a crear el trazado número 2. Ten en cuenta que debes mantener el volumen del rostro, por lo tanto voy a dar clic acá. Vamos a empezar a arrastrarlo por aquí. Muy bien, a tener en cuenta este valor de la nariz, que la nariz tiene un relieve. Fíjate cómo lo estoy empezando a trazar. Vamos a llegar hasta este punto de aquí y fíjate que aquí también aparece la oreja. ¿Qué es lo que empiezo a hacer aquí? Empiezo a hacer curvita, a tener un poco acá el nivel, a tenerles un poquito el relieve. Recuerda que lo estamos viendo entre comillas en 3D. Entonces aquí lo voy dejando y perfecto. Ahora sí, yo voy acá. Esta parte por aquí no es importante. Importante es este tipo de trazado. Si de pronto algún trazo que hayas hecho, que hayas creado en una forma y quieres editarlo, pues en la caja de herramientas está la herramienta selección directa, que con ella tú puedes venir a seleccionar los nodos y los puedes reubicar si es que de pronto crees que algo te ha quedado mal. Perfecto, ya estoy feliz con el resultado de la forma 2. Ahora vamos a trazar la forma 3, que es la que nos va a permitir cortar este pedazo de acá. Pero antes vamos a marcarlo desde aquí. Muy bien. Aquí queda seleccionado mi forma 3. Genial, ahí tenemos forma 3, forma 2, forma 1. Cada uno de ellos me va a ayudar a dividir el rostro. Pues bien, comencemos a dividir el rostro. Para hacerlo, lo que voy a hacer es que me voy a posicionar en la vista miniatura de forma 1 y voy a pulsar la tecla Control y voy a dar un clic en esta vista miniatura y aquí vemos que queda cargado la máscara de selección. Pues bien, seleccionando capa 1 copia, simplemente pulso Control J y aquí sale
la primera parte que vamos a tener en cuenta. Vamos a llamarla cara 1 y la voy a poner en la parte superior. Muy bien. Voy a esconderla momentáneamente, vuelvo y activo copa 1. Hago lo mismo con la forma 2, me posiciono encima, pulso la tecla control y doy un clic en la vista miniatura. Carga la máscara de selección, selecciono capa 1, copia, control J y perfecto. Ahí tengo la otra parte. Genial por ese lado, vamos a llamarla. Cara 2 la pongo en la parte superior, la escondo momentáneamente y vuelvo y selecciono capa 1. Voy a la forma 3, pulso la tecla control, doy un clic en la vista en miniatura. Ahí tenemos la sección, la máscara de selección sobre capa 1, copia, control J y genial. Ahí tengo el pedazo que hace falta. La llamamos cara 3 y vamos para arriba. Pero vamos a mirar lo siguiente. Vamos a tener cara 3, cara 2, cara 1. Falta esta parte. Fijémonos cómo vamos a crear este pedazo que nos hace falta. Voy a seleccionar capa 1, copia, y con control J le saco una nueva copia. La voy a colocar aquí encima de cara 2 porque se supone que esta es cara 3 y arriba es cara 4. Fíjate lo que vamos a hacer. Si está como objeto inteligente, pues vamos a dar clic derecho y vamos a rasterizar la capa para poder hacer cambios. Lo que va a suceder es lo siguiente, muchachos. Voy a agarrar y voy a posicionarme encima de la vista en miniatura de cara 4. Pulso la tecla control y creo una máscara de selección guiado por cara 4. Pero seleccionando cara 3, lo que voy a hacer es simplemente un suprimir. Perfecto. Selección, deseleccionar. Ahora voy a cara 2, voy a pulsar control. Voy a dar un clic y fíjate que se selecciona todo el pedazo que anteriormente habíamos seleccionado, pero teniendo seleccionado cara 3, simplemente pulso suprimir. Y si escondo las demás partes, fíjate que cancelo cara 4, cara 2, cara 1, aquí tenemos el pedazo que nos hacía falta. Pero fíjate en una cosa que pasa en cara 2, aquí tengo cara 2 y tengo cara 1, por lo tanto esta partecita se le debe borrar a cara 2. ¿Cómo lo hago? Muy simple, simplemente me posiciono en cara 1, pulso la tecla control, doy un clic en la miniatura, selecciono cara 2, que es donde quiero borrar, y simplemente pulso suprimir. Miremos cómo queda. Miremoslo. Genial, queda fraccionado. Lo mismo pasa arriba. Así pues, ya tengo las cuatro partes completamente divididas para comenzar el fotomontaje. Vamos a seleccionar brillo y contraste, lo vamos a llevar a la parte superior. Lo mismo voy a hacer capa 2, que es el fondo, y vamos a empezar aquí desde las caras. Pues todo esto de aquí hacia abajo ya no lo vamos a utilizar. Vamos a empezar a trabajar de capa 2 hacia arriba. Lo primero que voy a hacer es que voy a cancelar, voy a esconder todos y con la herramienta pluma voy a empezar a crear el sector que debo crear aquí arriba. Fíjate lo que va a suceder. Selecciono cara 1 y fijándome que en la parte superior diga la opción de forma y no de trazado, este en el momento en que yo doy un clic me crea una nueva forma. Genial, eso es lo que quiero. Ahora lo que voy a empezar a hacer es el trazado para generar este nuevo sector de corte. Genial, aquí ya tengo el sector diseñado. Ya saben que si quieren editarlo pueden ir a la herramienta de selección directa y ahí pueden modificar los puntos tal cual como ustedes lo deseen. Perfecto, esta es la forma que deseo, la vamos a dejar ahí. Ahora lo que voy a hacer es que vamos a hacer lo mismo con cara 2. Vamos a esconderlo estos de abajito, creo cara 2, selecciono acá y lo que vamos a hacer con la herramienta pluma es hacer el mismo trazado. Comencemos. Listo, terminado. Recuerda que esta parte de acá inferior no importa porque va a estar escondida, pero cuando quieras modificar, ten en cuenta que sí debes utilizar aquí la línea y obviamente definirlo la posición con selección directa. Vamos a crear otro nodo acá y vamos con selección directa a modificarlo para poderle dar un poco más de relieve, ya que debemos pensar que esto debe dar la impresión de que es un corte y tiene profundidad. Así ya ha quedado con un poco de profundidad, perfecto, lo vamos a dejar aquí por el momento y ahora voy a seleccionar cara 3 y vamos a hacer lo mismo en la parte superior. Tengo seleccionada la herramienta pluma, doy un clic por un punto para comenzar y vamos a comenzar a definir el sector de corte. Muy bien, es más redondito, lo cierro por aquí, perfecto, quiero modificarlo un poquito, listo, tengo la herramienta de selección directa y puedo modificar un poco la inclinación. Genial, ha quedado perfecto ya nuestros trazos. Este cara 4 no es necesario. Y ahora vamos a rellenar de color. Comencemos por cara 1. Vamos a seleccionar aquí el objeto que tenemos en la parte inferior. Y vamos a ir a la parte superior. Y fijémonos que aquí está la casillita de relleno. Voy a dar un clic acá y vamos a activar para poder rellenarlo con un degradado. Genial, pero ese degradado debe ser personalizado. Para ello vamos a dar doble clic sobre la capa forma que fue donde creamos el trazado. Doy doble clic y aquí me aparece la opción de relleno degradado. Vamos a ponerlo por aquí para que veamos el cambio.
Y lo que voy a hacer es que voy a dar clic acá para poder cambiar los colores. Voy a dar clic en este, doble clic en este regulador para poder definir uno. Vamos a empezar con este tipo de color. Lo vamos a dejar ahí, muy bien. Doy clic en OK. Vamos a dar doble clic acá. Vamos a hacer lo mismo, pero en este caso lo vamos a dar más oscurito. Genial, doy clic en OK, doy clic en OK. Ahí tenemos OK otra vez y ahí tenemos el degradado. Ahora lo que voy a hacer es que escondo momentáneamente y vamos a pasar estos dos acá. Y vamos a seleccionar forma 5. Hago lo mismo, relleno, selecciono la opción de degradado y vengo y doy doble clic encima de la capa para que aparezca la opción de relleno degradado. Doy un clic encima del degradado y doy doble clic sobre los reguladores para escoger un color. En este caso ya voy a escoger un rojito. Vamos a escoger este rojo de acá. Perfecto. Y voy a hacer lo mismo en el otro. Voy a coger el rojo de acá, pero este rojo va a ser mucho más oscuro. Genial, aquí lo tengo más oscuro, aquí podemos verlo, simplemente doy clic OK, OK y OK. Vamos ahora a seleccionar cara 3, selecciono forma 3, aquí la tenemos seleccionada, vamos en relleno, coloco el degradado, vuelvo a la capa, doy doble clic sobre ella para abrir la ventana de relleno degradado, doy clic sobre este degradado y doble clic sobre el regulador. Ahora lo que voy a hacer es que vamos a ponerle un poco más naranja, muy bien, vamos a escoger aquí arribita, OK. Hago lo mismo, voy a ponerlo aquí arriba, pero esta vez se va con oscuridad. Así está genial, míralo cómo queda. OK, OK y OK. Genial, muchachos, pero hay algo que debemos hacer ahora. Ahora debemos tener en cuenta que este objeto debe estar detrás de cada una de ellas. Así que voy a jalarlo con clic sostenido debajo de caras. Aquí ya se ve el frente, lo voy a esconder aquí. Fijémonos de cara 2, está lo mismo. Debo jalar forma 5 debajo de cara 2. Genial como está quedando. Y hago lo mismo con cara 1. Formato 4 debe estar debajo de cara 1. Y ahí podemos ver que ya tenemos cada una de las secciones. Ahora voy a seleccionar todos los objetos que forman la cara. Y vamos a pulsar Control T para poder modificarlo y hacerlo un poco más pequeño, ya que le vamos a empezar a distribuir para lograr el efecto que queremos. Muy bien, lo vamos a dejar hasta acá. Genial, ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a mover todo este sector de acá. Lo vamos a seleccionar y lo voy a mover. Ahí se ve el corte de uno, aquí se ve el corte de otro y aquí se ve el corte de otro. Perfecto, ya está quedando genial el efecto como lo queremos. Pero ahora debo empezar a redistribuirlo de manera personalizada. Por lo tanto, vamos a seleccionar primero cara 1 y la forma 4. Control T para modificarlo y lo que voy a hacer es darle un poquito de inclinación y lo voy a mover un poquito acá. Genial, para cortarlo más. Perfecto, ahí queda uno. Vamos a seleccionar ahora cara 2, control T. Bien, lo vamos a inclinar hacia el otro lado para poder mimetizarlo. Y sobre todo lo voy a correr hacia esta parte para darle más dinámica. Genial. Voy a seleccionar ahora cara 3, que son los ojos. Control T. Muy bien. También lo voy a inclinar hacia esta parte. Lo vamos a colocar hacia aquí arribita. Por este lado. Muy bien. Y por último selecciono cara 4. Hago lo mismo. Control T. Y lo empiezo a deformar hacia el otro lado. Muy bien. Fíjate cómo está quedando nuestra nueva distribución. Voy a volver a seleccionar todos, control T para modificarlo, para modificarle un poco el tamaño y reorganizarlo. Genial, lo vamos a poner aquí y ahí lo vamos a dejar. Pero sucede que la gracia de haberle puesto el degradado es para empezar a definir que cada objeto que ha sido seccionado genera una sombra debajo de esta. Es decir, que a este lugar, a esta partecita, la sombra no está dando en el lugar que debe dar. Por lo tanto, lo que debemos hacer es reorganizar esa sombra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjate bien. Voy a dar doble clic acá. Vamos a dar doble clic otra vez en el degradado. Vamos a fijarnos aquí en el ángulo. Y lo que vamos a hacer es empezar a redistribuir hacia el lugar donde debe estar la sombra. Es lo primero que debemos hacer. Y empiezo a distribuir para que haya más oscuridad sobre ese sector. Ahí lo podemos ver. Y podamos redistribuirlo hacia el lugar donde debería estar dando la sombra fuertemente. Muy bien, aquí lo podemos ver cómo se va creando ella, cómo se va reorganizando. Genial, y aquí por medio de la mitad de este diamante podemos redistribuir esta sombra. ¡Qué bien nos ha quedado! Debemos hacer lo mismo con la parte superior. Voy a dar doble clic en forma 5. Vamos a dar clic en el degradado y vamos a empezar a distribuir más la sombra. Muy bien, la sombra debe estar hacia este lado. Así por lo tanto, con el ángulo lo empiezo a mover para que la sombra marque mucho más allá. Perfecto, vamos a oscurecer otro poco. Genial, míralo cómo ha quedado ahí. OK, OK. Y para finalizar vamos a seleccionar la forma 6. El degradado debe estar hacia el otro lado, hacia este lado donde está el cerebro. Vamos a dar un clic acá.
y vamos a distribuir aún más la oscuridad sobre esta. Genial, fíjate cómo está exigiendo que se oscurezca un poquito más para que se vea más distribuido y menos fuerte el degradado. Muy bien, muchachos, aquí lo acabamos de lograr. Ahí ya tenemos la distribución del degradado sobre cada una de las formas. Ya para estar finalizando, vamos a posicionarnos debajo de la capa de fondo, vamos a crear una capa nueva y con la herramienta pincel voy a dar clic derecho y me voy a asegurar que la dureza esté en cero y en el círculo le voy a volver completamente ovalada. ¿Para qué estoy haciendo esto, muchachos? Para lo siguiente, voy a dar un clic y me voy a ir a la opacidad del panel capas y le voy a dar un poco de opacidad para que quede de una vez la sombra como la estamos viendo. Ahora, muchachos, para finalizar me voy a poner en la parte superior, brillo y contraste, y voy a pulsar Control, Alt, Shift y la tecla E para sacar una nueva capa. Y esta nueva capa voy a ir al menú Filtro, otro, Paso Alto, voy a darle un paso alto de 3, doy clic en OK y vamos a buscar en los modos de fusión Superponer. Muy bien, muchachos, ¿para qué es esto? Para darle más fuerza a la textura. Y así pues, muchachos, hemos logrado nuestro efecto de cabeza cortada. ¿Difícil? ¡Para nada! Amiguitos, dale like si el fotomontaje te gustó. Y si tienes dudas, no dudes, déjame tus preguntas en la caja de comentarios. Suscríbete ya a mi canal y compártelo con tus amigos. De esta manera me ayudas a seguir haciendo más y más tutoriales. Sígueme en mis redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Te ha hablado Fabián el Publicista. Hasta la próxima, mis amigos. Chao, chao.